Jueves 16 de septiembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este paseo que damos cada mañana entre los titulares que aparecen publicados en los periódicos cordobeses, tanto lo de papel, Diario Córdoba, ABC Córdoba, El Día de Córdoba, como en la prensa digital. Hoy, como cada jueves, nos acompaña Alfonso Alba. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Director, como saben, del diario digital Cordópolis, que antes, como inciso, celebra hoy su cumpleaños, así que le damos la enhorabuena y las felicitaciones. Muchísimas gracias. 9 años ya aquí en la ciudad, dando el callo. Sí, la verdad es que hace 9 años, cuando empezó ese proyecto, muchos pensaban que era un proyecto, una página web más, que tenía poco recorrido. Bueno, ha pasado 9 años y soy el líder en esa franja de la prensa digital, así que enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos con ese primer vistazo a las primeras portadas de los diarios cordobeses, las primeras planas. El diario Córdoba abre hablando de vacunas, lo tiene, los mayores de la residencia recibirá la tercera dosis anticovid, algo que ya sabíamos, que se confirmó ayer en la comisión interterritorial, interministerial, y la foto que firma Manuel Murillo para el inicio del curso en secundaria, FP, bachillerato, permanente, etc. Menos alumnos en secundaria y más en formación profesional. Ahora hablamos de este asunto. El diario ABC, la portada, es un tema nacional, como suele ser habitual. Es el encuentro entre Sánchez y Pere Aragonés en Barcelona. Y el titular, un poco más cercano, que tampoco es Córdoba, en Montero, recorta 2.317 millones de euros para la financiación de Andalucía. Asegura la ministra que ha enviado más millones de euros a cuenta, pero el Ejecutivo de Juanma Moreno dice que falta 9% con respecto al del año pasado. En el diario El Día también habla de vacunación, el 80% de los cordobeses tiene ya la pauta completa de la vacuna y la foto también para el inicio del curso, el último ciclo, el último tramo que quedaba, presencialidad total en los institutos. Bueno, es así porque estamos en nivel 1, porque el decreto, el anuncio que hizo Juanma Moreno hablaba de la posibilidad de que los institutos en nivel 3 y 4 sí que hubiese semipresencialidad. Afortunadamente estamos en el nivel 1, como bien saben, toda la provincia, no es necesario ningún tipo de ajuste, presencialidad total en los institutos y en todos los niveles de la enseñanza. Cordópolis, creo que también tenemos el resumen, lo tenemos, habla de que a partir de esta noche, consecuencia de la apertura que anunció el presidente de la Junta, esta noche recupera algunas de sus discotecas más señeras, en concreto Góngora, creo, ¿no, Alfonso? La que abre esta noche. Sí, sí, sí. Góngora Gran Café. También habla de otra recuperación importante, el Carnaval de Córdoba, que ya se va diseñando, pensando la presencialidad también, la recuperación casi total. Este referencia al cumpleaños, 9 años de periodismo. Y también habla de que la zona norte mejora y toda la provincia de Córdoba se sitúa en el nivel 1 de alerta sanitaria, que es el más bajo. El siguiente sería nivel 0, con lo cual estamos en este momento una situación óptima para encarar el inicio del curso, que saben que como cada año comienza ahora con el otoño. Inicio del curso que empieza, Alfonso, como por empezar por el principio, con el tema de las vacunas. Parece que habrá vacunas, ya la semana pasada hablábamos de las vacunas para las personas inmunodeprimidas, ahora se añaden las personas mayores que vivan en la residencia de tercera edad y sale incluso algún otro hueco, pensando en personas con dificultad para generar anticuerpos de manera natural. Uh-huh. Sí, nosotros entrevistábamos este domingo al responsable del dispositivo de vacunación en Córdoba, a José Lázaro, uh-huh. En el Castilla del Pino. Nos contaba que ahora mismo hay vacunas los frigoríficos del Castilla del Pino, uh-huh. de sobra. El problema ya no son las vacunas, el problema quizás es que haya un porcentaje, que en Córdoba es cierto que es muy pequeño, de gente que no se quiere vacunar. Así que está todo el dispositivo organizado para que esa tercera dosis, por ejemplo, a las residencias que se quiere hacer en octubre, se pueda administrar rápidamente. Todos los inmunodeprimidos de Córdoba capital ya han recibido su tercera dosis, acabaron de recibirla este martes y eran creo que unas 800 personas, no eran más. Y bueno, ahora se está completando la vacunación a los adolescentes de los institutos, algunos de ellos todavía no tienen la segunda dosis, pero creo que ayer iba ya el porcentaje por cerca del 70%, o sea, quedaría como un 10, un 15% todavía por vacunar con esa segunda dosis y está por ver qué ocurre con los niños. Está todo preparado, según nos comentó Lázaro, para que se inicie una vacunación masiva en cuanto lo autorice la farmacéutica y la Agencia Europea del Medicamento, uh-huh. Y sería una cosa también rápida. Ayer alcanzamos un hito, que fue que el 80% de toda la población cordobesa, incluso los que no se pueden vacunar como son los niños, ya están vacunados. El 93% de los que se tienen que vacunar ya están vacunados, solamente quedaría un 7%.
Eso serían, entiendo yo, una parte de negacionistas, una parte de gente despistada y una parte de personas que se contagiaron hace poco de coronavirus. Córdoba es de las provincias que tiene un porcentaje más alto de cobertura ahora mismo y gracias a eso estamos en el nivel 1 de alerta sanitaria muy mejorado. Córdoba es la provincia andaluza que tiene menos incidencia. Ayer la capital estaba ya casi en los 50 casos. Hoy probablemente bajemos de los 50 casos, lo que signifique que entremos en nueva normalidad. Por debajo de 50 casos ya supuestamente no estamos en pandemia. Ya habría desaparecido y la semana que viene lo mismo estamos hablando de otras cosas. A ver, en principio, como decía Alfonso, se mantiene la vacunación, que yo sepa, sin cita en Vista Alegre, para quien se le haya pasado o se acuerde de pronto que estamos en pandemia, puede ir a Vista Alegre, solamente dando su nombre, abren el historial y le administra la vacuna. Y en Castilla del Pino, donde sí que se están dando citas todavía, creo que también el sector sur para algunos colectivos muy concretos, aquí detrás nuestra en el ambulatorio Santa Victoria, en el sector sur, y el resto pues han ido cerrando los vacunódromos, como se le llamó. Es verdad que hay provincia andaluza que está un poco peor, Málaga, por ejemplo, está en el 73%, si mal no leí ayer, que sí que está un poco más retrasado en la vacunación, y eso quizá sea lo que lastre el fin del episodio. Pues yo creo que al final todo va a ir un poco, la Junta va a intentar hacerlo de manera más homogénea en el territorio. Bueno, está por ver también un poco que lo que ocurre con los colegios. En principio no tenemos noticias de que esté pasando nada, de verdad que los niños llevan un poco, no llegan ni a la semana, ¿no? Pero siempre se habló de esa sexta ola pediátrica, ¿no? Que sería que los propios niños se contagiaran y llevaran el virus a sus casas. Es verdad que sus padres y sus abuelos están ya casi todos vacunados, pero sabemos que, que podría haber algún problema. Pero más allá de eso, yo entiendo que, bueno, ya discotecas, ya mismo estadios al 100%, la cultura con el aforo al 100%, o sea, vamos recuperando una normalidad que yo no me cansaré de decirlo, todo es gracias a esas vacunas que han llegado tan pronto y que hemos sido capaces de ponerlas tan rápido, porque nadie pensaba que a esta altura íbamos a poner tantas vacunas. España es de los países de Europa más avanzado, Europa es la región más avanzada en vacunación, por delante de Estados Unidos, aunque es verdad que empezaron muy pronto, luego hay mucho negacionismo allí, incluso Israel, que nos vendieron una moto, al final hay muchos negacionistas. España está a la cabeza en este sentido, que no es normal, desgraciadamente, que estemos a la cabeza. Para algo bueno. Está para algo bueno, efectivamente. Así que ahí andamos. Bueno, volvemos a la normalidad. Publica, que lo he leído en ABC, con una avalancha, por cierto, de peticiones de procesiones en la vía pública. El anuncio que hizo el presidente de la Junta de Andalucía el martes incluía alguna modificación en el acuerdo que habían alcanzado en Córdoba la Junta, el Ayuntamiento y la agrupación de cofradías, básicamente porque en Córdoba se decidió que irían con andas, o sea, sin costaleros, las procesiones con ruedas o con parihuelas, y el presidente abrió la puerta a que se hiciera con costaleros. Y a consecuencia de ello, o no, la cosa es que hay 25 solicitudes en el Ayuntamiento esperando procesiones. Bueno, algunas se ha perdido ya, porque estas solicitudes, algunas son antiguas y no se va a hacer. Bueno, parece que había muchas ganas de Semana Santa, muchas ganas de procesiones, y que tendremos un otoño pues lleno de incienso en las calles. Bueno, sí, hay otro síntoma de la normalidad. Yo estoy muy de acuerdo con lo que con la restricción que sigue poniendo la Junta y que sigue planteando, porque yo lo escribí hace un par de semanas, la asistencia a la Semana Santa es gratuita y además es voluntaria, nadie te obliga a meterte debajo de un paso. Por tanto, como ahí tú estás si tú quieres, sí que se tiene que regular quién se mete debajo de un paso. Y para meterse debajo de un paso tienes que estar vacunado o tienes que presentar el pasaporte COVID de que tienes anticuerpos, efectivamente. Y esto es la única restricción que ha puesto la Junta. Es verdad que también se recomienda que no se entre en calles estrechas. Casco histórico de Córdoba está repleto de calles estrechas y sabemos que se pueden dar aglomeraciones en distintos puntos. Pero bueno, son recomendaciones dentro de lo que cabe para evitar esas aglomeraciones incontroladas, donde tú no puedas saber quién está dentro o no, porque puede que haya personas pues, que no se han vacunado, han decidido no vacunarse. Pero me parece muy bien que se opte en este caso porque las personas que no han participado en este proceso de vacunación pues estén ajenas a esta celebración religiosa en la calle que es tan popular en la provincia de Córdoba. Y luego también está por ver un poco qué ocurre con ese pasaporte COVID, ¿no? Que parece que sí que el Supremo lo permite en Galicia, pero que en Andalucía parece que el decreto no se presentó demasiado bien y se tumbó. Lo mismo a nivel nacional se prepara un pasaporte COVID que nos ayude y nos facilite mucho este tipo de cosas. Claro, porque España es de los pocos países de la Unión Europea en la que sigue sin un pasaporte COVID necesario y para nada. En Francia ya es obligatorio para utilizar el metro, por ejemplo, en París.
En Italia hace falta el pasaporte COVID para muchísimas cosas, en muchos países. Y en España, sin embargo, que se apuntó esa posibilidad al principio de que se hiciera falta el pasaporte, se reclamara el pasaporte, por ejemplo, en Galicia, cuando estaba Alfonso, para entrar a los bares, o Andalucía también se intentó, pues el gobierno no ha hecho nada porque aquello prospere. No sé si es que es un síntoma de que las cosas van tan bien que no hace falta, o es que hay dificultades técnicas o burocráticas para implementar este sistema. Yo creo que hay dificultades jurídicas, porque ya hemos visto lo que han dicho algunos tribunales, y porque también esto tiene que ser una medida temporal, lo que le ha dicho el Supremo a Andalucía, que Andalucía puso el pasaporte COVID ya per secula seculorum, ¿no? Uh-huh. Mientras que en Galicia sí que se establecía un horizonte temporal dependiendo de la incidencia. Y creo que un poco los tiros pueden ir por ahí. Pero está claro que las leyes y las normas tienen que cambiar en España como igualarse a las que hay en el resto de Europa, donde la vacunación, sin llegar a ser obligatoria, pero sí que si tú rechazas esa vacunación, que hemos visto que nos ha sacado a todos de este atolladero, o sea, que no es que, en fin, estemos hablando de algo, de una conspiración judeo-masónica, pues sí que la gente que decide no vacunarse, pues no participe de la vida pública en igualdad de condiciones de los que pues estamos vacunados y hemos decidido proteger a todos los que están a nuestro alrededor. En cualquier caso, hay que recordar que en España está vacunado ya 2/3 partes de la población, 75% de la población global, mientras que en Francia hay un negacionismo que roza el 50%, que por eso quizás es más necesario la implementación del pasaporte COVID para forzar a que quien quiera coger el metro se vacune. En Italia también no llega al 50%, pero también hay un nivel importante de negacionistas, y en otros países la cifra asusta, ¿no? Porque siempre relaciona, siempre se habla de la calidad de los sistemas democráticos y sin embargo te encuentras con democracias muy consolidadas, con unos valores cívicos muy consolidados, y que llega la vacuna y hay manifestaciones en Francia, hubo una el otro día, uh-huh, tremenda, de por qué tengo que vacunarme, que no eres tú para meterme nada a la garganta. Bueno, los franceses, que también son un poco peculiares, muy así, son ciudadanos muy insatisfechos. A mí me encanta el sistema político francés, pero yo reconozco que a veces sus ciudadanos son agotadores, porque es que nunca están contentos con nada. Y en el caso de Francia es diferente, por ejemplo, al de Estados Unidos. En Estados Unidos el negacionismo viene principalmente de la derecha, de la gente que apoyó a Donald Trump, uh-huh, que bueno, allí es como la locura, ¿no? No había ni mascarilla en plena pandemia, imagínate ahora con el tema de la vacuna. Pero en Francia es verdad que se comparte ese negacionismo entre la ultraderecha y una parte de la izquierda que se llama la Francia insumisa, sin llegar a decirlo, pero sí que se plantean, ¿no? Son como estos defensores de la homeopatía, estos defensores de todo lo natural y demás, y que lo natural es mejor que lo que se fabrica en un laboratorio, ¿no? Como si lo que hay en un laboratorio no estuviera en la naturaleza, simplemente eso, ¿no? Natural es la sal, ¿no? Y si te comes un kilo de sal, mueres. O sea, creo que aquí hay que poner un poco las cosas en su justa medida. Y el problema que tiene Francia quizás viene de ese lado, de que se están tocando los dos extremos. Lo vimos con el tema de los chalecos amarillos. Los chalecos amarillos simpatizaban mucho con la ultraderecha, pero también simpatizaban mucho con la Francia insumisa. Uh-huh. Y con muchos otros tipos de movimientos sociales que se dan en Francia. El francés normalmente es una persona bastante desconfiada. El francés, el ciudadano francés político, ¿no? Que está siempre protestando, me refiero. Bueno, por acabar con el tema este de la recuperación de la normalidad, publica hoy Cordópolis que se está preparando ya el carnaval del año que viene, que por fin será presencial. Este año pasado no hubo carnaval, el anterior hubo medio carnaval porque le pilló ahí mitad de la pandemia y una cosa ahí intermedia. Este año que viene parece que por fin será carnaval, que apuntó por la fecha, bueno, igual tú te la sabes de memoria, el día 13 creo que comienza, uh-huh, la elección de sultana y sultán del carnaval, y bueno, y en adelante pues prácticamente la normalidad. Sí, bueno, el carnaval en Córdoba, a diferencia del de Cádiz, en Cádiz han decidido hacerlo después de Semana Santa. En Córdoba no se puede hacer después de Semana Santa, por muchas razones, porque ya hay demasiadas cosas en mayo y en abril, como para encima meter carnaval, ¿no? No vamos a hacer coincidir el carnaval con la feria. Evidentemente nadie iría al carnaval y nadie se disfrazaría. Aparte no tiene mucho sentido lo de Cádiz, hacer una fiesta un poco como la Falla, más consolidada, con muchísima más repercusión nacional. Bueno, no depende menos de fechas, claro. Claro, y también es que las agrupaciones gaditanas necesitaban tiempo para prepararse, ¿no? El carnaval de Cádiz no se celebra de un día para otro, ¿no? En el caso de Córdoba, como es más pequeñito, pues bueno, las agrupaciones han decidido que sí, que lo van a hacer en febrero y que van a intentar hacerlo con toda la normalidad, con cabalgata, con elección de sultanes, y con asistencia al Gran Teatro, que ya sabemos que desde el nivel 1
el aforo ya vuelve a ser del 100%. De todas formas, creo que el Carnaval de Córdoba nunca llenaba el Gran Teatro o casi no lo la llenaba. La final sí, alguna semifinal, pero lo normal es que no se llene el aforo. Y bueno, pues más allá de eso, pues es otro signo de normalidad. También hay muchas ganas de carnaval, porque en Córdoba hay una gran afición al carnaval. Uh-huh. Y sería pues este el tercer año que no habría carnaval, así que ya se recupera también y una cosa menos. Y esta noche, como decíamos al principio, se pueden reabrir o recuperan algunos aforos, porque la apertura de la sala de ocio nocturno, de discoteca y locales de copas, ya estaba permitido desde el nivel 3, me parece. Lo que hoy se da el paso es por el tema de horarios, por el tema de se amplían, por ejemplo, las mesas, la ocupación de mesas, y hoy abre pues todo un clásico como Góngora Gran Café. Uh-huh. Y según cuenta Alejandra hoy en Cordopoli, Alejandra Luque, la semana que viene abre la Comuna también, el On Rock, así, poco a poco se van incorporando de nuevo a la normalidad. La noche cordobesa despierta de nuevo. Estos locales que sí que pueden abrir, como tú bien dices, pero no era rentable abrir porque no podían poner música, la gente no podía bailar. Luego además era muy penalizado si había algún tipo de desmadre que rápidamente era grabado en redes sociales y sufrían como cierto escarnio público. No me refiero a incidentes que ha habido, ¿no? Que nosotros hemos contado, ¿no? Con superación absoluta de aforo en determinados locales cuando no debía ocurrir, ¿no? Pero ya sí que se permite, digamos, esa cierta normalidad dentro de estos bares. Y bueno, pues la noche cordobesa que llevamos el verano pasado sí que hubo, cuando apenas había incidencia. Un ratito, se cerró otra vez. Claro, tuvimos un brote relacionado con una discoteca. Sí. El famoso brote de la discoteca de Córdoba, que fue como el aviso de que el COVID, cuando se cantó Victoria el verano pasado, de habíamos vencido al virus y demás, oye, no, está aquí todavía y mira la que puede liar. Sí. El otro día, en la entrevista con José Lázaro, nos comentaba lo que les supuso a los sanitarios el brote de la discoteca Babilonia, como de repente pasamos de cero casos a tener un autocovid en el que la cola de coche llegaba hasta Vista Alegre prácticamente. Era una barbaridad de gente la que acudía a hacerse pruebas y se disparó la incidencia en Córdoba. Creo que fuimos de los primeros sitios en despertar a esa segunda ola y bueno, y hasta aquí hemos llegado y ya por fin vuelve a las discotecas, ya sí. Pero con seguridad, ya no es como antes. Los empresarios siguen reclamando la apertura de horarios porque cierran a las 3 o 3 y media. Ellos dicen que qué más da contagiarse a las 3 y media que a las 4, que a las 5, que a las 6. Como discotecas creo que serán a las 7, ¿no? Me parece que como cierran. Bueno, van empalmada, ¿no? Ya llevamos mucho tiempo sin ir a discoteca. Pero en principio no tienen limitación horaria y ahora sí que tienen el límite a las 3 y media y a las 3 dejan de servir copas, con lo cual ellos entienden, yo también, que o las 3 y las 4, pues da igual. Es verdad que entre las 10 y las 2 sí que hay una diferencia, sobre todo el movimiento de la calle, pero entre las 4 y 5 de la mañana, da igual. Hoy, por ejemplo, o sea, también este fin de semana, por ejemplo, hay Noche del Patrimonio, con un montón de visitas en Córdoba, muchas son por la noche, la mayoría son por la noche, entre las 8 y las 10 y las 11 de la noche, que yo no sé si eso va a permitir muchos o pocos aglomeraciones, muchos o pocos contactos, mucho o poco movimiento. Esto no es una cita que sea muy masiva, pero claro, como estamos tan faltos de cosas, yo auguro que habrá mucha gente en la calle paseando este sábado buscando patrimonio. Bueno, sí, esperemos que sí, y sobre todo que la gente vuelva a reencontrarse con su ciudad, ¿no? Volvemos al principio. Esa judería que estaba tan abandonada, que de repente le dimos la espalda, daba pena pasar por el entorno de la mezquita cerrado y demás. Y bueno, siempre que sean aglomeraciones en el exterior, que más o menos estén controladas, porque esto lo organiza el ayuntamiento y habrá porteros en las puertas y verá, pues, oye, mira, que aquí de repente pues no se puede entrar tanta gente. Además, hay que pedir cita previa para estas actividades son con cita previa. Pues yo creo que será mucho más divulgativo y yo no creo que haya muchísima aglomeración, pero será algo más divulgativo y divertido incluso para que el conocer nuestro patrimonio que peligroso, ¿no? Y bueno, también da alegría que se puedan celebrar este tipo de cosas en Córdoba. Un fin de semana con mucha actividad, está hablando de la Noche del Patrimonio, también hay un desfile de caballos el sábado, el concurso morfológico en Cabalcor también, hay una actividad religiosa, creo que hay la procesión de la Divina Pastora, hablo de memoria, de capuchino, así que este fin de semana va a haber mucho movimiento en la calle. Yo me refiero más a eso que a la actividad concreta, porque no sé si una visita guiada a, no sé, por decir alguno, capa por capa, en Puerta Gallego igual reúne a 20 personas, pero sí que es verdad que sabes que alrededor empieza el movimiento, las tabernas, los bares, que es lo que no sabemos hasta dónde llegará. Recordemos que el día, fin de semana, 2 de octubre, hay patio otra vez, que también hubo un rebrote importante en el pasado con la edición de otoño de los patios. Este año parece que llega una época mucho más tranquila.
Bueno, con flora por medio, por cierto. Sí, también es verdad que hay patio, esta flora, el otoño cordobés. El puente vuelve, del Pilar. Como poética también. O sea, el otoño cordobés vuelve con toda su intensidad y con toda su fuerza. De hecho, los periodistas, que estábamos, entre comillas, acostumbrados a que no teníamos muchas actividades por la tarde-noche, vamos a tener otra vez que alargar nuestra jornada laboral desde muy temprano por la mañana hasta muy tarde por la noche. Eso no se acaba. Por esta cantidad de actividades, y luego los fines de semana, pues sí, van a ser de mucha intensidad. Pero bueno, está bien que haya cosas, que la gente vuelva a salir, que la gente se vuelva a encontrar, que nos separemos un poco incluso de las pantallas y que tengamos alternativas más allá de sentarnos en la terraza bomba. Vamos a seguir con las portadas. Veíamos la foto del diario Córdoba y del Día, también hay foto en todos los periódicos, lógicamente, estas están en las portadas, del inicio del curso escolar académico ayer en lo que faltaba, secundaria, bachillerato, formación profesional y educación permanente de adultos. El dato más significativo es el que señala el diario Córdoba, lo sacamos todo ayer en los titulares porque es más significativo. Comienza el curso con una bajada importante en el número de alumnos por primera vez. El efecto de la natalidad, que ya alcanza la secundaria, y son 2.681 alumnos menos de año para año. Es verdad que hay un crecimiento de 1.000 y pocos en formación profesional que compensa la mitad, pero aún así siempre de 1.500 alumnos, porque la natalidad ahora ha llegado ya al nivel de estos 12, 14, 15 años que son lo que estamos hablando. Sí, bueno, era algo que se sabía que iba a pasar. Hay un dato bueno, que es que aumenta la cantidad de matriculados en la AFP, esta AFP que siempre tuvo tan mala prensa, pero que sabemos que es una salida profesional muy digna, y a veces casi más digna que lo que acabamos licenciando en una carrera universitaria. Y bueno, yo creo que también se carga mucho los datos sobre que, oye, mira, que ha caído la natalidad, y la Junta va a aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para empezar a reducir líneas de educación, cuando yo creo que ahora se tendría que aprovechar lo contrario, que es mantener todas las líneas para que haya una ratio que mejoren el nivel educativo de los alumnos. Sí. Sabemos que hay institutos donde las ratios no están adecuadas a lo que marca la norma y a lo que nos dice Europa, que debe ser ideal para que un profesor pueda atender individualmente, en caso necesario, a cada uno de los alumnos. Todos hemos estudiado en clases con más de 40 compañeros hace muchos años. Ahora no se llegan a dar esos casos tan extremos, en algunos casos sí, pero yo sí que aprovecharía un poco para centrarme en una enseñanza de calidad, aunque haya menos jóvenes. Aprovechando el asunto este, hoy el alcalde ha ido a visitar el campus europeo de la Fundación Albor, que es un nombre muy rimbombante, es un centro de formación profesional que se ha instalado en la antigua escuela de agrónomos. Yo esto de la AFP, estoy viendo como en los últimos años prosperan mucho las escuelas privadas de formación profesional. Hay una formación profesional pública, gratuita o casi gratuita, igual que la enseñanza en secundaria, la que está ofreciendo la Consejería de Educación y Deporte. Pero sin embargo estamos viendo cómo prosperan ese tipo de empresas, de centros, que yo me parece todo el respeto del mundo, pero creo que falta la apuesta pública por la formación profesional, porque como tú bien dices, ha habido un cambio importante, se ha optado por el modelo dual, el modelo alemán, el de la enseñanza y la formación y las prácticas en empresas, pero aquí eso está haciendo con más calidad y con más garantía la privada que la pública. Bueno, esto pasa al final como con la universidad y con los másteres. Parece que si va a un colegio de pago va a tener más oportunidades laborales que si va a un colegio público. Esto es un sanbenito que los que hemos estudiado en lo público en toda nuestra vida educativa hemos sufrido siempre, ¿no? En comparación con los que iban a sus colegios de pago, a sus universidades privadas, o luego podían hacer máster, ¿no? Yo creo que con el tema de la formación profesional son tres cuartos de lo mismo. Cierto es que la educación pública se ha deteriorado en algunos puntos y en algunos puntales, pero yo no creo que un FP público tenga menos calidad ahora mismo que un FP privado, por varias razones. Primero, porque, por supuesto, la financiación siempre va a ser mejor, va a tener siempre el respaldo. Esto es como un hospital público o un hospital privado. Cuando de verdad se complica algo, acaba siempre en el hospital público. Los trasplantes lo hacen los públicos, sí, porque son los únicos que pueden ejecutar esa inversión tan grande como para tener un equipo de trasplante. Pues con el tema de la educación debería ser igual. Hombre, no es lo mismo desde mi punto de vista una universidad pública, como las muchas que tenemos en España, que universidades privadas. Ahora había una ley que quería sacar el gobierno
en el que decía que el concepto universidad solamente se le podía dar a aquellos centros académicos que además de enseñanza tuvieran investigación. Y sabemos que hay muchas universidades privadas donde la investigación es un 3% y el 97% supuestamente es enseñanza. Entonces, y que esa enseñanza siempre depende pues del nivel de renta del alumno, sí, que llega. En cualquier caso, hoy, y no quiero hacer publicidad, será gratuita, pero en el centro que hoy ha ido a visitar el alcalde, el campus europeo de la Fundación Albor, yo coincido contigo que debe ser la misma formación, pero ahí van a poner en marcha un ciclo de, que se llama de emergencia y protección civil, algo parecido, que va a ser el que forma los bomberos que vienen, porque pronto hará falta ese ciclo para opositar al cuerpo de bomberos, en el sistema que sea. Tienen camión de bomberos, tienen una piscina para soldaduras submarinas, tienen un gimnasio, tienen una serie de, unos montón de metros cuadrados para hacer prácticas que no están en López Neira, por mucho que digamos la misma, no va a ser la misma. Y en esa competencia a la que yo me refería, yo entiendo que no se puede construir en un instituto público todo esto, pero a lo mejor la Junta tiene que hacer un esfuercito para poder competir en igualdad de condiciones. Desde luego, sabemos que la formación profesional es como la batalla perdida, ¿no?, de la educación en este país. Ahora mismo, por poner un ejemplo, hace 2 semanas publicamos que se necesitaban albañiles en Córdoba. No significa que no haya gente en el paro. Significa que los empresarios no encuentran a trabajadores formados para ser albañiles. Y formar un albañil, aunque la gente piense que esto es como hace 20 años, que te subía al andamio y te ponía a poner ladrillo, no es así. Los albañiles necesitan una altísima cualificación para ejercer su trabajo porque han cambiado muchas condiciones de trabajo, porque ya no se trabaja con los materiales de antes, porque hay muchísimas medidas de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. No hay una formación profesional, yo creo que adecuada, o enfocada para estas muchas veces demandas, entre comillas, del mercado, ¿no?, en el que estamos viendo. Y yo creo que hay empresas privadas, que tú las has citado perfectamente, como la Fundación Albor, que detecta muy bien cuáles son las demandas del mercado. Pues ahora, esta formación que comentaba de los bomberos, que va a ser necesaria para que tú te presentes a unas oposiciones, pues ellos la dan seguramente mejor que la dan ningún otro tipo de centro público. Pero por eso, porque yo creo que los centros públicos al final van como con esa especie de freno de mano echado y acaban que no viendo esas oportunidades o no detectando que tienen que hacer determinadas cosas. Me refería a que cuando luego haya unas oposiciones se presente un opositor formado en este tipo de centros y se presente uno formado en el instituto de su pueblo, ya. Es muy probable que el que apruebe las oposiciones sea el que ha hecho sus prácticas con camiones de verdad, en una piscina para soldadura subacuática, y el otro pues se quede fuera de la plaza, y eso al final acabe apoyando, dirigiendo al alumnado hacia la formación profesional privada en detrimento de la pública, y acabará casi desapareciendo, que eso era gorero tampoco. Pero o se apuesta o no se apuesta, creo que en este caso la apuesta está por otro sitio. Sí, seguiremos un modelo americano, porque muchos alumnos no tendrán dinero para pagarse un ciclo formativo privado, claro. Y acabarán pidiendo un crédito y acabarán trabajando durante muchos años para devolver ese dinero, que es lo que le ocurre a los americanos. Los americanos, muchos que van a la universidad, acaban endeudados hasta 30 años, y están 30 años pagando una casa, pagando el crédito de la universidad, pagando el coche, o sea, es toda su vida una deuda permanente. Por acabar ya, bueno, estamos fuera casi de hora, con sumario trae el diario ABC que Enaire y Aena han culminado la ruta de vuelo del aeropuerto, esa famosa carta de operaciones de aproximación que es necesaria para que en Córdoba haya vuelos comerciales, que yo creo que están muy lejos en el horizonte del aeropuerto. Creo que a corto, medio plazo, incluso a largo plazo, no se espera que llegue un avión comercial a Córdoba. El aeropuerto se está quedando para la formación. Leíamos esta semana en Cordópolis, por ejemplo, también una compañía danesa que va a venir a formar alumnos a Córdoba. Ya tenemos la otra, la finlandesa, creo que es. El tema de los incendios, el tema del tránsito sanitario, pero el comercial no. No obstante, hacía falta esta carta de aproximación, que no es que se haya conseguido ya. Parece que ya se sabe por dónde se llega al aeropuerto, por dónde hay que salir, sobrevolar Córdoba, sobrevolar Cerro Muriano, que era lo complicado ahí, pero ahora hace falta que AENA y Enaire aprueben este asunto. Sí, la información que tenemos nosotros es que creo que al final de esta semana o de la siguiente venía todavía la avioneta esta de prueba, venía a hacer un último reconocimiento, creo que ya como para darle el carpetazo definitivo. Y sí que es muy importante que el Ministerio el Ejército de Tierra, el de la base de Cerro Muriano, le haya dado el visto bueno a la ruta de aproximación de los aviones al aeropuerto de Córdoba, porque Córdoba tiene esta particularidad, ¿no?, que es una base militar en la sierra, en una zona casi exacta por la que tienen que pasar los aviones
para aterrizar en el aeropuerto, y cuando hay maniobras militares, obviamente supone un riesgo, ¿no?, para la aviación comercial. Entonces se ha llegado a un examen bastante minucioso, y las cuentas que tenemos nosotros es que ya en octubre, noviembre, se tiene que pronunciar tanto en aire como AENA, ya con la carta de navegación aérea, y que lo tuvieran. Lo que tú comentas, de momento no sabemos que vaya a haber vuelos comerciales en Córdoba, pero sí que había alguna compañía, al menos interesada, que había preguntado por saber qué pasaba y por testar un poco la posibilidad de que en Córdoba pudieran tener una o dos rutas a algún sitio, principalmente de España, que ya veremos, porque la competencia del AVE aquí es casi impagable. Claro, y más con el AVE low cost que viene. Mañana viene la ministra, viene Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta, la consejera también, todo el mundo a firmar el tema de la base logística, que yo creo que en definitiva sobrevuela todo este tipo de cosas, ¿verdad? Uh-huh. Se prevé que haya un crecimiento importante en cuanto a comunicaciones, que Córdoba albergue el famoso centro de protonterapia este, dos o tres elementos que pueden hacer que Córdoba sea un referente importante y que haga falta quizá un aeropuerto de condiciones. Sí, para el tema de la base, obviamente los militares necesitarán un aeropuerto ágil y que haya. Yo creo que el Ministerio de Defensa será el principal interesado. De todas formas, yo no quiero pecar de agorero ni nada, pero tampoco me gusta crear falsas expectativas. Aunque se ha ido rápido con este convenio, quedan muchos trámites todavía para que la base logística sea una realidad en Córdoba. Nosotros ayer publicamos que Defensa, el Ayuntamiento se guarda un plazo de que en 4 años. Defensa se compromete a iniciar la obra, si no revierte la titularidad del suelo que le cede mañana. Mañana se firma un compromiso de cesión de unos terrenos que ahora hay que iniciar un proyecto de reparcelación y un plan parcial, ¿no? Ahora se inician unos trámites urbanísticos que también van a ser largos y tediosos. Por tanto, lo que se firma mañana no es vamos a empezar la obra pasado mañana, como estoy empezando a escuchar en algunos sitios, sino que es como un paso más para que la base logística sea una realidad. Pero todo, centro de protonterapia, que lleguen los aviones y la propia base logística, no va a llegar. Yo creo que el año que viene es muy difícil que tengamos nada de eso. Que tengamos ni siquiera noticia de todo eso. Bueno, pues lo contaremos. También la visita mañana de estas altas responsabilidades del Estado, la ministra, el presidente de la Junta. Bueno, el lunes viene el rey también, ¿no? Sí, estamos que nos salimos. Nos salimos, así que lo iremos juntando todo. Gracias, Alfonso, te espero el jueves que viene. Muchas gracias a vosotros. Y de nuevo, enhorabuena por esos 9 años. Y gracias a ustedes por estar ahí. Mañana viernes cerramos la semana, le hablaremos también de la visita de la ministra, y el lunes el rey, que viene a inaugurar el curso, el año académico en las universidades españolas, lo hace aquí en Córdoba. Hasta mañana, como siempre, gracias por su atención.